¿Qué tal, mis doramanautas? ¿Listos para otra increíble historia? Pues pónganse muy cómodos, porque aquí les va. ¡Cuidado con los spoilers! La historia comienza con muchas personas haciendo compras en línea. Won, que es la mente maestra de las ventas en línea, decide lanzar una chaqueta de lujo para los más ricos del mundo. Entre ellos se encuentra Luis, compitiendo para obtener el primer lugar en la compra de una chaqueta de $10,000. Cuando gana, celebra frente a su mayordomo, Kim. Más tarde, su mayordomo lo llama para desayunar, pero Luis no ha podido dormir bien, por lo que le pide tiempo para descansar. Ante esto, el mayordomo le sugiere que no se duerma para que pueda comprar los lentes de sol que siempre ha querido. Y efectivamente, como nuestro Luis es adicto a las compras en línea, decide tomar un baño para continuar con su día. Una vez terminado su baño, se pone su mejor traje, se mira al espejo y se halaga a sí mismo diciendo que luce perfecto. Y luego, a la hora de desayunar, Luis se da cuenta de que le prepararon un banquete. En ese instante, le pide un sándwich a su mayordomo porque de lo contrario no le dará tiempo de terminar su desayuno para hacer sus compras. Sin embargo, ni el mayordomo ni las demás sirvientas obedecen a la orden. Y al terminar de desayunar, Luis le pide a su mayordomo una Panama Geisha. En su lugar, este le da un té para la rinitis, por lo que Luis, al saborearlo, lo escupe. Sin tan siquiera pensarlo, lo deja en el suelo y comienza a correr para no beberlo. Tras esto, el mayordomo recoge el té y comienza a perseguir a su amo para que se lo termine de beber. Después de unos minutos corriendo por los jardines de la mansión, Luis se rinde y decide tomarse el té. Cuando va a recibirlo en las manos de su mayordomo, se tropieza con uno de los regadores del jardín y comienza a sangrar por la nariz. Y al ver esto, el mayordomo le informa a Miss Choi, o sea, a la abuela de Luis. Al enterarse, Miss Choi se preocupa demasiado y ordena que llamen al doctor Ko. Mientras esperan a este doctor, Luis convence al mayordomo de que llame a Miss Choi para que cancele la cita con el doctor porque, según Luis, no es nada grave. Al llamarla, Luis comienza a hacer un berrinche para que lo deje ir a comprar sus lentes de sol. Fácilmente convencen a Miss Choi y se van en el auto. Mientras el mayordomo maneja, Luis le pide que lo deje manejar. Sin embargo, este se niega y le explica que todavía es demasiado inmaduro. Para mantener a Luis distraído, comienzan a hacer algunas bromas hasta que llegan a la tienda. En la tienda, Luis comienza a mirar algunas piezas de joyería y comienza a comprar compulsivamente. Elige los lentes de sol que tanto quería, pero además se lleva una gran cantidad de objetos del lugar también. En medio de las compras, el vendedor le ofrece champán y lo halaga por el gusto tan fino que tiene. Y este le pregunta que en dónde aprendió a elegir tan bien, y Luis simplemente le comenta que las piezas le hablan. Él sabe elegir bien porque las piezas lo eligen a él primero. En respuesta, el dueño de la tienda le hace un regalo especial a Luis por su amplia compra y lo halaga otra vez más. Luego, al día siguiente, mientras que Luis está leyendo un poco, el mayordomo le pasa el teléfono para que conteste una llamada de su posible esposa, Baek. Al oír esto, Luis le dice que no tiene ganas de hablar con ella. Y por ello, el mayordomo insiste, haciendo una referencia en que él se va a casar con ella. Sin embargo, Luis le recuerda que está loco, pues él no se quiere casar con nadie en estos momentos. Un minuto después, Baek vuelve a llamar y Luis no tiene otra opción que atender. En la llamada, ella le pregunta cómo ha estado, a lo que este le responde si acaso ella está enamorada de él, ya que todo el tiempo lo llama para saber cómo está y qué está haciendo. Debido a esto, le confiesa que tiene curiosidad de saber si él le gusta, pues de ser así, le aclara que él no está interesado en ella y además, si lo que está buscando es casarse con él, le hace saber que está perdiendo el tiempo. Dicho esto, le cuelga sin cortesía alguna el teléfono. Al terminar esta llamada, Luis le confiesa a su mayordomo que se siente un poco mal por no tener amigos y recibir todo el tiempo las llamadas de Baek que siempre dicen lo mismo. Después, Luis comienza a ver televisión y se enamora a primera vista de Go, una cazadora de serpientes. En el programa, la cazadora muestra una planta poderosa para la rinitis. En eso, Luis le pide a su mayordomo que le traiga una de esas para aliviar su condición. Sin embargo, este le explica que es un producto muy difícil de conseguir. Le recuerda que está viendo un documental de la selva, no un comercial de farmacia.
Ya en la compañía de ventas, Juan comienza a entregar los informes de las próximas estrategias de venta. Allí, este se molesta tanto que comienza a tirar algunas cosas al suelo porque nadie trabajó bien en el proyecto anterior. Y de vuelta a la selva, Go está muy contenta porque encontró una planta exótica que vale muchísimo dinero y quiere usar ese dinero para curar la enfermedad de su abuela. Cuando Go llega a casa, toda su felicidad se viene abajo porque encuentra a su abuela muerta. Ante esta escena, comienza a llorar sin consuelo mientras llueve. Dramatiquísimo. En la mansión, Luis abre la ventana y comienza a observar la lluvia, pero rápidamente su mayordomo se acerca para recordarle que no puede ni asomarse por la ventana, pues su salud es demasiado delicada. Y en eso, Luis le pregunta a su mayordomo que cuáles son las probabilidades de que la lluvia continúe. Este le comenta que son muy altas, entonces Luis se anima y le pide que le traiga el auto para ir a dar un paseo en ese día lluvioso. Pero para su descontento, el mayordomo le recuerda que es peligroso manejar con la lluvia. Claramente Miss Choi le dejó esto en la lista de prohibiciones. Por su parte, Luis le pregunta cuándo será el día en que su abuela deje de ser tan sobreprotectora. En esa charla, su mayordomo le dice que Miss Choi solo intenta cuidarlo porque lo ama y que él es lo más preciado que ella tiene. Allí, Luis comienza a recordar cuando era un niño y le decía a su abuela que él solo quería estar con su madre y su padre. Su abuela le explicaba que ellos tuvieron un accidente y que solamente le quedaba a ella. Para calmar su llanto, la abuela le decía que le pidiera a las estrellas que sus padres regresaran. Y cuando deja de recordar, le dice a su mayordomo que está bien no dar el paseo en el auto si es eso lo que hace feliz a su abuela. Después de todo, ella siempre ha estado allí para él. Meses después, volvemos con Go, quien decide viajar a la ciudad para vender la planta exótica. Y cuando está en el tren tomando su desayuno, una anciana la mira como insinuando que tiene hambre. Amablemente, Go le da un poco de su comida y la anciana se ahoga. Y en medio de esa terrible situación, la anciana le da un poco de dinero para que ésta compre agua en la cafetería. Con inocencia, Go deja su bolso enfrente de la anciana y se apresura a comprar el agua. Pero resulta que cuando regresa de la cafetería, la anciana se había ido. El asiento estaba vacío y su bolso había desaparecido. O mejor dicho, había sido robada por esa vieja desgraciada. Al bajar del tren, Go intenta poner la denuncia, pero no lo logra. Molesta, se sienta a pensar en alguna solución. En esa estación de trenes, Go comienza a observar a algunos hombres hasta que elige a Won, quien iba pasando por allí para venderle la última planta que le quedaba fuera del bolso. Go, desesperada, intenta explicarle los beneficios de esta planta y todo lo que le había sucedido con respecto al robo. Pero a pesar de esto, Won se niega fríamente a comprársela. Casi sin esperanza, Go hace un último intento y le dice a Won que esa planta es única en el mundo. Y con esto logra captar la atención del hombre, quien se devuelve a preguntarle a la chica más sobre el tema. Entonces, Won le pregunta a Go que cuánto cuesta, así que esta le dice que el costo real es de $5,000, pero que le hará una oferta especial de $1,000. Al oír esto, Won se sorprende y le pregunta que cómo sabe que la planta es original, pues ella apenas es una desconocida y no puede confiar en darle tanto dinero por unas simples raíces. En eso, Won le ofrece solamente $100 como parte del pago, y le explica que primero tiene que asegurarse de que la planta es original. Sin más opciones, Go acepta, pero le pide que le dé su identificación para luego buscarlo y cobrar el resto del dinero, a lo que Won, un poco desconfiado, le dice al final su nombre y cierran el trato. Más tarde, al llegar a casa, Won se pregunta que por qué fue tan impulsivo al comprar tales raíces, ya que ni siquiera tiene nada que ver con su mercado. Mientras tanto, Go busca un lugar en donde dormir con esos $100 que se ganó al vender la planta. Ya en otra escena, en la mansión de Luis, este intenta escapar de su casa en medio de la noche. El mayordomo escucha algunos ruidos, así que se despierta y procede a vigilar la casa para asegurarse de que no esté ocurriendo nada malo. Y pues resulta que el mayordomo descubre a Luis rapidito, pues este es muy torpe. Sin embargo, Miss Choi se despierta y resulta que todo esto era un sueño.
La mayordoma de Miss Choi nota que su ama está despierta en medio de la madrugada por una pesadilla y enseguida la lleva al hospital. Allí, el doctor les explica que Miss Choi tiene neumonía y que es necesario internarla hasta que muestre mejores signos. Al enterarse Luis de lo que sucede con su abuela, emprende un viaje con su mayordomo para visitarla en el hospital. Al día siguiente, ahí mismo en el hospital, Miss Choi reacciona y al primero a quien llama es a su nieto Luis. Pero como este no está, Miss Choi reúne a sus otros hijos y les dice que quiere que el heredero de su compañía sea su nieto. Todavía lúcida, Miss Choi manda preparar una fiesta para recibir a Luis y anunciar allí las noticias sobre la compañía. Cuando Luis aterriza en Seúl, toma su auto para manejar hasta la casa de su abuela y tiene un accidente que le hace perder la memoria. Al otro día, se encontraba durmiendo en la calle. Al reaccionar, pide un poco de agua, pero otro de los mendigos comienza a golpearlo diciendo que él no es su mayordomo y lo deja solo. Y mientras que las personas le dan limosna, Luis trata de recordar quién es y por qué está allí. Luego se acerca a Go buscando a su hermano, quien está perdido en la ciudad. Esta trata de sacarle información a Luis, pues él está usando la chaqueta que su hermano solía usar. Por lo tanto, piensa que él se la robó. Muy confundido, Luis le pregunta si ella sabe quién es él. Aunque Go no puede responderle, lo lleva amablemente a la comisaría para que lo identifiquen. Ya en la comisaría, Go lo acusa de tener la chaqueta de su hermano perdido, pero cuando un policía ve su chaqueta, le explica a Go que es una pieza que todo el mundo usa. Aún así, el comisario le pide que vuelva mañana mientras él hace su trabajo de identificar a Luis. Al salir de allí, Go le explica a Luis que no tiene mucho dinero para encargarse de él. A pesar de esto, promete cuidarlo hasta que su memoria vuelva. Los dos comienzan a caminar y ahí ven el auto de Luis que estaba destruido al otro lado de la calle. Sin embargo, ninguno se entera que le pertenecía, pues él no recordaba nada. Mientras tanto, las autoridades le entregan a Miss Choi las pertenencias de Luis. Al ver esto, la abuela se desmaya pensando que su nieto posiblemente esté muerto y que todo eso es su culpa por haber enfermado. Después, Luis le pide a Go que le dé algo de comer. Y allí, esta le dice que ni siquiera ella come 3 veces al día, así que debe ser paciente. Luis la sigue y un poco después encuentran un puesto de comida rápida. Este se queda mirando la comida y la dueña de la tienda le ofrece un platillo. Sin pensarlo, Luis lo recibe y comienza a disfrutar su desayuno. Cuando Go se da cuenta de que Luis está comiendo, se pone furiosa, pues es ella la que tiene que pagar. Y una vez que paga, le aclara cómo funcionan las cosas y le exige que algo como eso no puede volverse a repetir. Una hora después, Go le pide disculpas a su jefa por haber llegado tarde al trabajo. Enseguida, la jefa de Go se da cuenta de que un hombre la espera afuera y le pregunta si acaso es su novio. En eso, ella le explica que no, que él no es su novio, ni tampoco parte de su familia, pero tiene la responsabilidad de cuidarlo por un tiempo. Al oír esto, su jefa lo pasa por alto y comienza a contarle que el nieto de la dueña de la compañía acaba de morir. Sí, así es, hablan de Luis. Al salir del trabajo, Go le dice a Luis que es hora de irse. Como estaban afuera de la compañía de Miss Choi, uno de los tíos de Luis nota que hay un muchacho idéntico a su sobrino. Sin embargo, no hace nada para comprobar si se trata de él, pues nadie tiene ninguna esperanza de que este esté vivo. Luego, al mediodía, el mayordomo de Luis comienza a llorar por la pérdida de su amo en el funeral. Tras esto, Baek se acerca y le pone unas flores a su tumba, para luego llorar no solo por la pérdida de Luis, sino porque ella quería casarse con él. Mientras tanto, Go y Luis no han encontrado un lugar para vivir, por lo que se hospedan en un sauna. Ok. Una semana después, un hombre muy sospechoso le ofrece su paraguas a Luis en un día lluvioso. Este le pregunta que quién es él y hacia dónde va, pero Luis no es capaz de responder por su pérdida de memoria. Más tarde, en la oficina, Baek se da cuenta que la imagen de Luis aparece en una de las grabaciones de las cámaras de la empresa y se sorprende porque este sigue con vida. Mientras tanto, Luis va a un restaurante con ese extraño hombre. Este observa la chaqueta de Luis, lo toma del rostro y le dice que está totalmente seguro de que viene de una familia rica. En eso, Luis le pregunta si acaso él es un cazarrecompensas, a lo que este responde que solamente está buscando trabajo. Aunque Luis no sospecha nada malo, este hombre actúa muy raro y fácilmente puede secuestrarlo si se entera de la verdadera identidad de Luis.
En otra escena, Go se desmaya en el trabajo, así que la llevan al hospital. Cuando Won la visita, se da cuenta de que está allí por desnutrición. En eso, recuerda que él le había pagado muy poco por la planta que le vendió, así que decide pagarle lo justo y un bono adicional para que Go se pueda recuperar. Así que esta, todavía un poco débil, le agradece por el gesto. Tras esto, Won le dice que a partir de la próxima semana comenzará a trabajar con él en su línea de ventas. Aunque Go no lo entiende por completo, la noticia le da mucha alegría. Al día siguiente, Luis y Go se van de compras. Gracias al dinero que Won le pagó por la planta, ahora tienen un espacio en donde vivir, solo necesitan equiparlo. En la tienda, Luis tiene un muy buen ojo para elegir las cosas. Go se da cuenta de ello y lo halaga por eso. En respuesta, Luis le contesta, como había afirmado antes, que las piezas le hablan. Durante el desayuno, Luis le pide a Go que vaya por ropa nueva, ya que está cansado de usar la misma chaqueta todo el tiempo. Le comenta que es una chaqueta de colección y que es la más cara del mundo. Al oír esto, Go le dice que no tiene idea de lo que está hablando. Sin embargo, secunda su idea de ir de compras por ropa nueva. Al terminar de comprar la ropa, Luis le pide a Go que vayan también por celulares. Aunque Go no tiene realmente idea de esos aparatos, Luis le explica todo como un experto y logra convencerla de adquirir uno para cada uno. De regreso a casa, los dos están muy agotados por todo ese día de compras, y en medio del camino se encuentran al hombre sospechoso. Luis se encarga de presentárselo a Go y para ella tampoco resulta sospechoso. ¿Qué puedes esperar de alguien que se va de compras con un extraño? Y a la semana siguiente, Go comienza a trabajar en el departamento de ventas y todo el equipo se sorprende al verla allí. En la primera reunión de trabajo, todos se dan cuenta de que Go no sabe hacer nada y comienzan a hablar mal de ella. Pero por suerte, llega el jefe Won y le pide un vaso de café. Tras esto, todos comienzan a pedir café tratando de humillarla. Sin embargo, Bae, quien es la segunda al mando, se ofrece a ayudar a Go y la hace sentir más aliviada. Y así, mientras que Go se esfuerza trabajando, Luis está trabajando con ajos en casa. Este comienza a hacer muchas compras en línea como si tuviera mucho dinero. Pero no sabe la catástrofe a la que se va a enfrentar. Cuando Go llega a casa, le reclama furiosa por todas las cosas innecesarias que compró. Además, le recuerda que su pago por los ajos ni siquiera llega a ser la mitad de todo lo que se gastó en un solo día. Luego, salen a la terraza para tomarse un café, la bebida que más le gusta a Luis. Y allí, este le ofrece una disculpa a Go. Le explica que se ha dado cuenta de que es un comprador compulsivo, pero le promete controlarse de allí en adelante. Tras esto, Go acepta su disculpa, aunque le exige no volver a hacer algo así mientras que ellos dos sean amigos. En la charla, Luis le pregunta a Go cómo le va en el trabajo. En respuesta, ella le dice que le cuesta adaptarse porque no sabe nada de negocios. Y de hecho, tiene que llevar la propuesta de un producto al día siguiente. En respuesta, Luis le da una super idea. Una botella de agua con un diseño de oro. A ella le gusta tanto que no puede evitar contarle a Bae durante el trabajo porque la considera una buena líder. Y al día siguiente, Go espera su turno para presentar el producto que Luis le indicó. Pero para desgracia de ella, Bae le roba la idea y la presenta primero que ella durante la reunión. Al llegar el turno de Go, ella no se atreve a levantarse para dar su presentación. Won la mira y ni siquiera le pide subir al podio. Sin embargo, uno de sus compañeros revisa la hoja de su presentación y se da cuenta que es la misma idea, comillas, de Bae. En eso, esta sonríe y le reconoce que Go la ayudó con su presentación y que no hace falta que esta pase a presentar su producto. Y yo que pensé que era una buena chica. En fin, un par de días después, Go recibe unos hermosos zapatos de regalo. Sus compañeras de trabajo le dicen que vienen de parte de Bae, así que ella intenta tirarlos a la basura. Al ver esto, Won se acerca y le dice que él sabe que la idea de la botella de agua era de ella, así que la alienta a usar los zapatos y a trabajar duro. Al otro día, para ir al trabajo, Go usa los zapatos que le regalaron y se siente muy feliz de saber que su jefe conoce que Bae le robó la idea. Mientras ella está ahí trabajando, el mayordomo de Luis está en casa de su amo buscando un masajeador en línea. Cuando observa las primeras reseñas del producto, se da cuenta de que la firma es de Luis, por lo que se queda muy extrañado y comienza a pensar si es posible que Luis esté vivo.
Al día siguiente, Luis decide ir a visitar a Go en su trabajo porque ella pasó la noche enferma y este no pudo despedirse de ella en la mañana porque no durmió en toda la noche cuidándola y atendiéndola por horas. De repente, su tío recibe una llamada del laboratorio donde le informan que el ADN de Luis no es compatible con la persona que murió en el accidente de auto. Mientras que este escucha la noticia, se encuentra con Luis en los pasillos. Allí, Luis lo saluda con mucha cortesía, mientras que su tío no puede creer lo que está viendo. En ese instante, Luis le pregunta a su tío si él es el presidente de la empresa, pero este no le dice ni una sola palabra. Luego, Luis se da cuenta de que Go sale del ascensor y se dirige hacia ella, la toma de la mano y vuelve a donde está su tío y le dice que por favor la cuide porque estuvo enferma el día anterior. Tras esto, Go le sugiere a Luis que tenga un poco de respeto pues está hablando con la persona más poderosa de la empresa. Sin embargo, este le hace saber que él ya lo conoce porque lo ha visto en la televisión. Enseguida, Go le pide disculpas al tío de Luis y se lo lleva de allí. Ese mismo día, las compañeras de Go ven que ella tiene una cita con un chico muy apuesto, así que se lo cuentan a Won. Este, un poco celoso, decide ir a casa de Go para averiguar qué es lo que sucede. Por otro lado, el tío de Luis contrata a un detective para encontrar a su sobrino. Este soborna a la vecina de Go, quien a su vez es la madre del hombre sospechoso. Y ella le da la información suficiente para saber qué ha pasado con la vida de Luis. Una semana después, Won se lleva a Baek y a Go a un viaje de trabajo cerca de la playa. Cuando llegan a un lugar llamado Busan, Won le dice a Go que puede dar un paseo en la playa mientras que ellos atienden un asunto del trabajo. Al oír esto, Baek sospecha que a Won le gusta a Go porque no es natural que le haya dicho eso. Sin embargo, Go se dirige al mirador sin tener la más mínima sospecha de que le gusta su jefe. Ya en el mirador, Go se encuentra con Miss Choi, la abuela de Luis. Sin conocerse y sin saber que hablan de la misma persona, pasan todo el rato ambas hablando de Luis. Minutos después, Go recibe una llamada de parte de Luis, ya que este quiere saber en dónde está ella. Ante esto, Go le explica que está en Busan, así que Luis le pide que lo espere, pues se dirige hacia allá. Por otro lado, el tío de Luis tiene un mal presentimiento. Este entonces llama a su madre y le dice que va en camino a verla. Una vez en el mirador, el tío de Luis evita que Miss Choi se encuentre con su amado nieto. A pesar de que ella escucha la voz de Luis, el tío hace todo lo posible para sacar a Miss Choi del mirador y lamentablemente Luis y ella no se encuentran en ese momento. Al anochecer, mientras que la familia de Luis está cenando, se acerca el mayordomo para contarle a Miss Choi que tiene un posible rastro de Luis a través del internet. Tras esto, el tío de este le ordena que guarde silencio y que no diga algo tan grave como para que Miss Choi se emocione y su corazón le vuelva a fallar. En realidad, su intención es que nadie se entere de que Luis está con vida, pues obviamente él quiere quedarse con la empresa. Por favor, como si las familias actuaran así, guiño guiño. Al día siguiente, después del trabajo, Baek escucha que Go se dirige al cine, entonces decide seguirla para saber si su cita es Won. Y en el camino, esta atropella a Luis, pero por suerte no le pasa nada esta vez. Baek se pone tan nerviosa al ver a Luis en el suelo que no sabe cómo actuar. De repente, aparece su vecina, quien se da cuenta que Baek es una chica adinerada, por lo que le exige un gran monto de dinero para evitar que Luis vaya al hospital, y posiblemente la demanda. Entonces ahí mismo sin titubear, Baek le da el dinero que le piden, pero queda muy nerviosa por haberse encontrado a Luis aunque este no la haya reconocido. Más tarde, Baek se reúne con el tío de Luis. Allí ella le cuenta el accidente que tuvo con el chico. En respuesta, el tío le exige que lo mantenga en secreto. En esa charla es muy sincero, por lo que le confiesa que él quiere quedarse con la empresa y que está dispuesto a pagarle lo que le pida a cambio de su silencio. Y un mes después, la esposa del tío de Luis lo visita con mucha prisa en su oficina para contarle que contrató a un detective y este ya tiene pistas sobre su sobrino. Mientras tanto, Go prepara la cena para Luis y cuando este se da cuenta de que él está tardando mucho, decide llamarlo para preguntarle en dónde está. Lamentablemente, Luis no puede atender el teléfono pues tres hombres se acercan a él para encerrarlo en un auto negro. En medio de esto, Luis piensa naturalmente que se trata de un secuestro y comienza
comienza a gritar en la calle el nombre de Go. Esta sale y se da cuenta de que hay un auto negro saliendo del vecindario, pero no ve ningún rastro de Luis, excepto un zapato de él que quedó en la mitad de la calle. Tras esto, Go llama a Won y le cuenta que Luis desapareció, y este le dice que mantenga la calma, pues ya va en camino para que juntos puedan intentar encontrarlo. Y así, mientras que Go y Won están en la oficina del detective, el tío de Luis decide contarle a Miss Joy que su sobrino está vivo. En eso, Miss Joy se exalta y le pregunta si eso es verdad, porque su nieto no se ha comunicado con ella. Este le explica que Luis ha perdido la memoria y que ya viene en camino. Una vez en su casa, Miss Joy lo abraza con mucho cariño. Tras el abrazo, Luis comienza a recordar todo, acompañado de un fuerte dolor de cabeza que lo hace desmayar. Por otro lado, vemos que Go lo extraña, pues no ha sabido nada de él. Más tarde, Miss Joy convoca a la junta directiva de la empresa para informarles que hubo un malentendido. Su nieto está con vida, por lo que regresará pronto a la empresa a trabajar, y les pide que cooperen con él para la recuperación de su memoria. Al terminar la reunión, Miss Joy llama a su hijo y le dice que ahora la presidencia será manejada por él y Luis por partes iguales. Le explica que ella confía en él y además lo necesita enfocado para esta nueva etapa de la empresa. Por otro lado, Won le informa a Go todo lo que ha ocurrido con Luis, y con eso ella está mucho más tranquila. Al día siguiente, cuando Luis por fin despierta, su mayordomo comienza a responderle algunas preguntas. Él quiere saber si está casado y si tiene hijos, a lo que su mayordomo bromea diciendo que sí y además tiene 3 hijos en Francia. Tras esto, Luis pregunta qué edad tiene y el mayordomo le dice que 40. En eso, Luis se pone triste porque eso le impedirá estar con Go. Al ver su actitud, el mayordomo le confiesa que solamente estaba bromeando. Y cuando le dice esto, Luis se contenta y le dice que él necesita ir a buscar a Go, pues ella debe estar muy preocupada por él. Sin embargo, su mayordomo le dice que es muy pronto para ello y que necesita ser un poco más paciente. 2 días después, al terminar de trabajar, Go va a su casa y se encuentra con la maravillosa sorpresa de que Luis la espera con una hermosa rosa y una alfombra roja que adorna la escalera. Allí, Luis la recibe con un abrazo y un beso tierno, le entrega regalos a ella y a sus vecinos para después irse a su mansión. ¡Pero qué detallista! Al otro día, muy temprano en la mañana, el detective le informa a Go que resolvió el caso de su hermano. Mientras la lleva en su auto, esta se contenta a ir a reencontrarse con él. Hasta que cuando llegan al lugar, Go pregunta por qué están allí. Resulta que es el cementerio, y el detective le pide que prepare su mente, pues lo que va a decir es muy difícil. Lamentablemente, su hermano está muerto. Y así, tras la muerte de su hermano, Go le deja una carta a sus vecinos indicando que va de regreso a su pueblo. En la nota especifica que no le informen a Luis. Por otro lado, también le deja una carta a Won y le agradece por haberle contratado y darle tantas oportunidades durante el trabajo. Una semana después, Luis logra saber que Go está en su pueblo, así que decidido se dirige a buscarla. Cuando este llega a casa de Go, se sorprende de que Won ya está allí primero. En ese momento, Won estaba tocando el cabello de Go. Al verlo, le pide que se detenga y después lo golpea en el rostro. Al ver que Luis no se va de su casa, Go le pide que por favor la deje sola y que se aleje de su vida. Toma su bolso para dar un paseo y le explica que ella no quiere volver a verlo allí cuando regrese. Le dice que lo odia y que no soporta tenerlo cerca. Al oír esto, Luis le dice todo lo contrario, que está enamorado y que no puede pasar ni un minuto lejos de ella. Sin embargo, Go sigue su camino sin más. Tiempo después, Go regresa a la ciudad para trabajar con Won. Un día, mientras iba en un yate, de repente recibe una llamada del detective informándole que su hermano sí está vivo. Cuando se encuentra con su hermano, este le enseña un video de Luis diciendo que él fue quien encontró a su hermano con vida. En eso, Luis se acerca al bote junto a Won, su mayordomo y Baek. Tras esto, Go corre a los brazos de Luis y le agradece por haber encontrado a su hermano cuando ella había perdido todas las esperanzas.
Y cuando todo parecía marchar bien, secuestran a Go por equivocación. Tras esto, Luis en compañía de Won y Bike van a la oficina del detective y observan a través de las cámaras el suceso. Todavía viendo el video, Luis les pregunta por qué le sucede eso a Go si es una buena persona. En respuesta, Bike le dice que tal vez secuestraron a Go porque todos piensan que ella es su novia y que pueden quitarle mucho dinero a Luis a través de ella. Al oír esto, Luis comienza a llorar porque siente que todo es su culpa. Luego le dice a Won que no puede quedarse allí con los brazos cruzados, por lo que tienen que ir a buscarla. Pero Won lo detiene, le pide que sea fuerte y que deje que el detective haga su trabajo. Tras esto, Luis recibe una llamada del hospital y le indican que Go está allí a salvo, por lo que este se dirige de inmediato hasta el lugar y comienza a cuidar de ella. Más tarde, Luis se entera de que el secuestro de Go fue planeado por su propio tío. Así que cuando lo enfrenta, este se arrodilla y le pide perdón por todo lo que ha hecho. Le confiesa que el accidente y los secuestros fallidos han sido planeados por él para quedarse con la empresa, pero que está arrepentido. Al oír esto, Luis le explica que lo perdona. Sin embargo, lo que ha hecho tiene consecuencias. Finalmente, su tío lo acepta y le aclara que reconoce su castigo, así que él mismo se entrega a las autoridades. Por lo tanto, antes de ir a la cárcel, le deja una carta a su familia y se despide. La noche siguiente, Luis visita a Miss Choi y le da un regalo de parte de Go y de él. Esta le agradece y le da un abrazo muy cálido. Al amanecer, la abuela no llega a tomar el desayuno, así que Luis decide ir a verla a su cuarto. Cuando le habla, se da cuenta de que su abuela falleció, razón por la cual comienza a llorar sin consuelo alguno. Un mes después, la mayordoma de Miss Choi y Kim deciden casarse, lo que trae un poco de alegría a todos después de la muerte de la abuela. Otro día, durante el trabajo, una chica del pueblo llega a venderle la misma planta que Go le vendió por primera vez a él. Como Won ya conocía la planta, le ofrece mucho dinero por ella. Sin embargo, la chica le comenta que ella quiere un contrato para vender la planta masivamente. Tras esto, a Won le parece una chica muy atractiva y muy astuta, por lo que acepta el negocio. Al día siguiente, en casa de Go, Luis toma sus manos y le dice que pasará con ella el resto de sus días. Al oír esto, los ojos de Go se llenan de lágrimas y le agradece mientras que Luis la abraza con mucha ternura. Y así termina este drama. Es muy lindo ver cómo el destino de estos desconocidos se cruzó y cómo terminaron evolucionando. Y bueno, me sorprende también que el tío después de todo lo que hizo se entregara. Definitivamente es un muy buen drama. Por favor, recuerda suscribirte y activar las notificaciones y gracias por vernos. ¡Hasta luego!